Orbea es una marca que apuesta por generar contenido sobre todas las vivencias y experiencias que viven sus riders. Detrás de todo este contenido hay un equipo de cámaras, editores, filmmakers, que compartimos una misma pasión: el ciclismo, vivir aventuras y sobre todo contar historias. Esta profesión significa haber podido unir dos pasiones, que eran la fotografía, el vídeo, el sector audiovisual, con otra pasión que era el deporte. Desde siempre he practicado deportes de montaña y también ciclismo y demás, y pues unir esos dos sectores y ganarme la vida con ello para mí es un lujo. Para mí pues es un regalo que me ha dado la vida, diría yo, para bueno, poder dedicarme a esto a jornada completa, poder vivir de ello y disfrutar evidentemente cada segundo y cada minuto y cada día de grabación y de, bueno, cada experiencia que vivo contando historias. Para mí esta profesión es lo que me ha permitido viajar, conocer diferentes culturas, conocer a un montón de gente increíble que al día de hoy siguen siendo amigos y nos escribimos pese a la distancia. Esta profesión me ha permitido mirar el mundo con otros ojos, ser crítico, poder expresar mi punto de vista con respecto a diferentes temas. Primero de todo, el sacrificio, el esfuerzo que hay detrás de cada vídeo, todas las horas que echamos, lo destacamos todos, tanto como Horacio, Nico, como yo, como todos los cámaras un poco que se dedican a este mundillo. Sin duda lo que más destacan es eso, muchas horas en la sombra, muchas horas sin ser el foco de atención, evidentemente, porque al final somos los que generamos el contenido para los corredores. Te vas tarde a la cama muchos días de rodaje porque estás copiando tarjetas, te tienes que levantar si es verano a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana para pillar la buena luz. No sé, yo creo que el sol tendría que cambiar los ciclos y pues vivir en un atardecer continuo y un amanecer y que la hora mala fuese a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche y ya está, y así nos olvidábamos. De a pie, en bicicleta, en moto, llueva, no llueva, después llegar a editar. A veces estás varios días comiendo mal, durmiendo mal. La verdad que es jodido. Y todo eso para terminar con un video de 7-8 minutos que te puede llevar 7 horas de edición, 6 horas de edición. Hemos de tener en cuenta que tenemos jornadas de 18-20 horas en condiciones bastante complejas durante a lo mejor 7 días de rodaje. Si durante este tiempo tú no eres capaz de mantener la cabeza fría y de seguir el hilo creativo que tenías pensado y de poder cubrir todos aquellos hándicaps que te vayas encontrando, nunca podrás garantizar el proyecto como realmente se merece. Este es el ejemplo perfecto que vivimos en el Kilimanjaro con Tommy Miser en el proyecto de Cima Nada, donde nos enfrentamos a 5.895 metros, mucho frío, mucha lluvia y sobre todo muchísimo desgaste físico y muchísimo desgaste mental. Tenemos todo mojado. Todas las maletas, saco de dormir, la mochila del equipo está empapada, las cámaras metidas en bolsas, todas con humedad. O sea, subir el Kili es duro, pero subirlo así es una tortura. Ya de por sí, subir a la montaña más alta de África ya trae sus propias complicaciones. Te enfrentas al mal de altura y te enfrentas al frío. Pero si encima de todo le sumas que te llueve sin parar 4 días
y que esto implica tener botas mojadas, calcetines mojados, toda la ropa mojada y sobre todo la mochila del equipo empapada. Y lo único que te permite, la única posibilidad que tienes es de poder meterte en una tienda de 1 metro por 1 metro con Mark, con tu compañero de batalla, a limpiar y intentar rescatar todo el equipo de toda esa catástrofe que te implica el tener todo esto mojado. Pero en esas condiciones, cuando estás tan jodido o cuando estás en una situación tan extrema, el único refugio que tienes, la única alternativa que tienes de que las cosas salgan bien, es poder contar con tus propios compañeros. Así que lo único que recomiendo en esas circunstancias es hacer una unión y trabajar en equipo. Uy, nunca pensé que me alegraría tanto de verte. Como... ¡Qué pasada, tío! ¡Qué bestialidad de su vida, colega! Si tuviera que elegir mi peor carrera o mi peor trabajo, yo creo que la Brasil Ride es la que se lleva todos los números. ¡Viva el trópico!, decía hace 4 días. Estamos en la Brasil Ride, una de las grandes del mountain bike mundial. ¡Míralo! Curiosidades Zugasti, link aquí abajo, Maserati. ¿Miseria? Oye, a ver, Nico, cuéntanos un poco tu batalla, lo de ayer, lo de hoy, cuéntanos un poco. Bueno, ayer, etapa lluviosa, llovió todo el día, bueno, y había que trabajar, y bueno, resulta que la pantalla afectó. Se ve que se agarró agua y dejó de funcionar. ¿Y el vídeo de que vamos a hacer, el vídeo de hoy, no? Y el vídeo de hoy, acá, rebuscándonos con lo que hay. Bueno, sobre todo en el canal de Orbea, si el vídeo baja un poco de nivel, es porque nos hemos quedado sin cámara, las condiciones ya veis cuáles son. Así que África Negra, tío, todo no se puede tener. Es que es como si llegas al Everest y de repente el cámara falla, es lo que hay, ¿no? Sí, es lo que hay. Pero la blanca, la Sony Zugasti aquí funcionando, aquí, al firme. No hay nada peor para alguien que trabaje con cámaras y con equipo, que... tener todo mojado siempre, todos los días, y tener que cuidar la equipación de que no le caiga una gotita, de que nada. Míralo, o sea, un uruguayo que viene del invierno en Montevideo, que hay una humedad que flipas, está en Bahía, clima tropical, que parece el coronel Tapioca, tío. ¿Qué? Y aún pretende que haya buena luz. Pero qué luz va a haber si no hemos parado solo a las 6 de la tarde, está negro, negro carbón. No para de llover. La Brasil Ride era una de mis primeras carreras, en realidad. Yo no hace mucho estaba trabajando y bueno, tenía mis equipos, que eran pocos, recién los estaba comprando, y el primer día, etapa prólogo, el display de la cámara se me muere por el agua. O sea, había una llovizna de locos y bueno, y se muere la cámara, y no podía usarla. Y tuve la suerte de que Ivón justo había llevado una cámara compacta, de común, de esa, de sacar fotos para la gente, y terminé haciendo toda la Brasil Ride con esa cámara. Me acuerdo que era como hasta un poco, me daba como vergüenza, porque claro, estabas con todos los de prensa, y todos tremendas cámaras, con tremendos lentes, y yo ahí prendía la camarita y el lente salía para afuera, y andaba al lado de todo el mundo con eso. Obviamente, hoy lo cuento como una anécdota, pero se sufrió muchísimo esa carrera, muchísimo. Bahía, yo, hola, hola, hola. Vamos a ir a la playa, gallo. Vamos. Hay días que estás en el ordenador y estás un poco asqueado con estrés y demás, pero cuando estás en la montaña grabando y tal, o en la carretera grabando ciclismo y tal, es casi un hobby. Estás trabajando y das el 100%, pero te lo pasas de lujo. Para mí es un lujo poder transmitir todas estas experiencias y poder vivir todo lo que vivo junto al Orbea Factory Team y a los corredores. Y nada, espero seguir muchas más carreras, generar mucho más material y entreteneros en la medida de lo posible y también cómo lo podamos hacer. Realmente he descubierto que esto es lo que me apasiona y bueno, hay un dicho que dice: trabaja de lo que te apasione y no volverás a trabajar ni un solo día. Creo que esa es la mejor frase para aplicar en esta situación. Nosotros seguiremos esforzándonos, seguiremos luchando y seguiremos sobre todo dejándonos la piel para poder crear mejor contenido. Acompañaremos a todos los riders de Orbea allí donde vayan.
sus aventuras, sus carreras, sus retos deportivos, pero siempre desde la sombra, siempre desde detrás de la cámara, para poder explicaros a vosotros cada uno de los detalles y cada una de las emociones y cada uno de los paisajes que somos capaces de ver. Pero todo nuestro trabajo no tendría sentido si vosotros estuvieseis detrás de la pantalla apoyando lo que hacemos. Así que desde aquí y en nombre de todos los filmmakers de Orbea, os damos las gracias por el apoyo.